Muy buenos días, señoras y señores, desde este campo estadio de hockey de Siete Palmas vamos a retransmitir este encuentro de la división de honor B entre la Unión Deportiva Taburiente y el Línea 22. Y bueno, nos acompaña en los comentarios José Luis Artiles, ¿no? Jugador de la Unión Deportiva Taburiente. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. Bien, pues estamos ya con la presentación de los dos equipos. Vamos a aprovechar para dar los 15 iniciales. Por parte del Línea 22 tenemos a Jan Amat, Daniel de Miguel, Sergi San Martín, Guillermo Roy, Ricard Campel, Joan Elías, Germán Guerrero, Alei Grau, Josep River, Albert Pineda, que es el portero, y Sergi Asín. Entrenador, Oriol Alcaraz. Director del equipo, director técnico, Joan Díaz. Por la Unión Deportiva Taburiente tenemos a Cristian García, portero, Luis Colorado, Bruno Michelsen, Emilio Sánchez Gorcaniera, Juan Muñoz, Manuel Silvetti, Eric González, Alfredo Mesa, Gastón Brito, Toshio Aoki, ¿quién lo iba a decir? Daniel Arma. Entrenador Manu Pérez y bueno, Suso Martín, que es el director de, me decía este hombre, es un poco el encargado del equipo, ¿no? Sí. Se encarga un poco de todo. Que lleva un poco el control del equipo. Se encarga un poquito de todo, nos ayudan todo lo que puede, están todos los entrenamientos. Bueno, y además Suso es incombustible, sí, también. Sí. Lleva muchísimos años con el equipo, como jugador, como entrenador, un poco sí. alma mater de este equipo también. Sí. Bien, pues están ya, me imagino que un poco, José Luis, lo que hacen ahora mismo es un poco las últimas instrucciones, los jugadores entre ellos, o esto es sí. Un poco ritual, ¿no? Sí, ahí sobre todo te das ánimo en la última arenga antes de empezar a jugar y si alguien tiene algo que decir, ese es el último momento. El momento clave para decirlo, ¿no? Ya después de aquí ya está, empieza la batalla, ya no se habla mucho, ¿no? No. Bueno, el Línea 22, José Luis, equipo catalán. Equipo catalán, de raza, son los líderes de la categoría. Son los líderes, o sea, son que este líderes. Partido va a estar hoy... Es un club que nunca ha sido potente, no es un club potente, pero estos últimos años parece ser que ha conseguido pescar jugadores buenos de los clubes vecinos, que están todos ahí cerca, en un radio de 5 kilómetros están los 4 o 5 mejores clubes de España, o de los mejores clubes. Y han conseguido y que están buscando formar el ascenso un buen este equipo. Año. Sí, yo creo que sí, están buscando el ascenso. Yo creo que es una gran oportunidad para ellos. Este año tienen un buen equipo, el año pasado también lo tenían. Y sobre todo el Taburiente, que también quiere regresar a su categoría, a la habitual de la Unión Deportiva Taburiente en los últimos años, ¿no? Sí, está claro, la B no es la categoría del Tau. El Tau siempre ha tenido calidad para estar en la A y esperemos volver este año otra vez. Bueno, en principio se están poniendo los cimientos, ¿no? Para sí, volver, ¿no? Sí, hay un muy buen grupo este año, ya sea por calidad o por actitud, por carácter entre nosotros, todo va genial. Y espero que todo siga así. Bueno, mirábamos la alineación a Toshio Aoki. Bueno, este hombre está como nunca, ¿no? Porque sí, a pesar de su veteranía sigue ahí. Sí, además lo necesitamos mucho. Toshio es uno de los motores y de los corazones de este equipo. Menos mal que está aquí, y gracias a Dios que volvió este año y que todavía está ahí dando el callo. Bien, pues ahí está el Taburiente intentando buscar ese ataque. Ahora mismo están un poco... José Luis... Sí, los primeros minutos siempre son de espera, de ver cómo está el adversario, cómo juega, qué va a hacer, si te van a presionar, si no, si... Siempre es de espera. Hasta los primeros minutos son un poco dubitativos para los dos equipos. Nadie quiere presionar, nadie quiere salir primero, nadie quiere perder la bola. Pero el Tau está valiente, están jugando con tres atrás. Están jugando con tres atrás, casi en medio campo, así que... Eso significa que quiere ir adelante. Sí, están buscando goles ya desde el principio.
Ahí está en línea 22, ya poniendo la bola en juego. Ahí ha estado bien la defensa Gran Canaria. Bien, ahora ha cambiado también los tiempos de juego, ¿no? Porque ahora se juega en cuartos, ¿no? Sí, jugamos 4 cuartos de 17 y medio. O sea, que es lo mismo más o menos que los 35 minutos. No cambia. Es un tema más que nada a nivel internacional, se juega así para hacerlo más atractivo para la televisión, publicidad, claro. Y tal. Y porque la carga física es muy elevada. Bueno, ahora a punto, porque ahí, claro, si llega a tocar un stick y entra adentro, sí es válido, ¿no? Podría ser válido. El árbitro ha pitado peligroso porque entiende que el golpeo se levanta mucho y que el jugador no controla la bola al momento de pegarle. Pero sí. Podría haber sido. Decide dejarlo y se toca dentro del área. Ahí estaba el jugador número 19, Guillermo Roig, que lo intentaba. Y aquí hay una mezcla de juventud y veteranía en el Taburiente, ¿no? Sí, está muy claro. El equipo es joven, tiene algunos jugadores veteranos, pero en general es joven, hay muchos jóvenes que están... Incluso es un jugador cadete, ¿no? Sí. Titular, ¿no? Eric González, el número 22, lateral derecho, es cadete, titular, juega la sub-21 española. Este año justo quedó fuera. Figura en ciernes, ¿no? Sí. Es un jugador bastante completo, bastante maduro para tener 15 años. O sea que le queda todavía mucha carrera en el hockey hierba. Sí, muchísimo. En el banquillo ahora mismo hay 3 juveniles más. Así que sí. Venga, ahí está la presión del equipo Gran Canario. Buena presión. El corte. Lleva la contra en línea ahora. En línea 22 que lo intenta muy bien ahí Bruno Michelsen. Será bola para el Taburiente, ¿no? Debería ser para el Taburiente. Rectificaba el árbitro. Los catalanes son todos muy potentes, van todos muy rápido hacia adelante, mucha velocidad siempre. Bueno, allí sobre todo porque allí licencias sobran en Cataluña, ¿no? Sí. De hockey hierba. Sí, no, son bastante. Muy bien, ahí está. Un corte de Manu Silvetti. Ahí sigue Manu. Se le fue a Tosí. Ahí los fichajes este año del Taburiente de fuera, tenemos José Luis. Tenemos a Bruno Michelsen, que es belga. Belga, viene de jugar de Wellington, división honor belga. Manu Silvetti, de Argentina, Dimitri, sí. Gastón. Y Gastón Berto, que también es argentino. Berto también es argentino. O sea, hay 3 fichas. Y Emiliano, el portero. Emiliano Piotín, que es belga. Piotín, sí, es belga también. Vale. Va y sigue el Taburiente intentándolo. Número 22, Eric González, que se le iba esa bola. Para los no entendidos, la hierba ya natural desapareció de los campos hace bastantes años. Sí, desapareció hace más de casi 30 años ya. 30 años. Y siempre ha sido una hierba artificial. Sí, es una hierba artificial, sintética, corta, sí, muy corta, bastante dura para que la bola corra rápido, no rebote demasiado y permita jugar, no sea peligrosa. Evitar lesiones. Y que además que se riega, ¿no? Sí, claro, hay que regarla, si no está regada. Para que deslice bien, ¿no? Sí.
El color ya no tiene nada que ver. Es un aspecto estético y el azul se implantó en Londres en los Juegos Olímpicos. Ah, mira. En los Juegos Olímpicos de Londres para la televisión. Parece ser que el blanco de la bola sobre el azul o amarillo, que destaca se juega mucho más con bola amarilla a nivel internacional, resalta más. Mucho más que el verde sobre el blanco. Bien, pues sacará Freddy Oriente. Juan Muñoz, uno de los jugadores importantes este año, haciéndolo muy bien. Bien, ahí sigue el Taburiente intentándolo. A punto ha estado Emilio Sánchez de meterla adentro. Una buena bola de Tosillo. Siete minutos y medio de este primer cuarto. Sigue el marcador 0-0 en esta mañana del domingo aquí en el campo de hockey de hockey hierba de Siete Palmas. Ahí pone el balón, la bola en juego, el Taburiente. Estos primeros minutos, bueno, aquí ninguno domina, ¿no? ¿José Luis? No, yo la verdad es que no. Los dos equipos se tienen mucho respeto, creo, porque es un partido... Porque ahora mismo el Taburiente va a segunda posición, tercera posición. Creo que van tercero, ¿sí? Y ahí los equipos están muy pegados. Es un partido a 6 puntos. El que gana este partido se pone líder de la categoría. Y en una categoría en la que ya tienes 4 equipos del top 6 que no ascienden porque son filiales. Ya. Conseguir que cada punto que le saques a lo de arriba es muy importante. Ahí está la oportunidad para el Taburiente. O sea, este partido da la impresión, José Luis, que no va a ser de mucho gol. Vamos a ver. ¿Sí? Este es el típico partido que si hay un gol pronto, los equipos suelen buscarlo rápido, el empate y la contra. Si no, no van a regalar puntos. No van a regalar puntos. No van a regalar puntos. Equipos que siempre marcan. Un partido de hockey que termine 0-0 no es... Ahí vamos con ese. Ahora es en línea 22 el equipo visitante el que intenta llevar la bola. Lo que tiene el hockey hierba es que de un lado a otro, hay que tener mucho fondo físico el jugador. Sí, ¿eh? Sí, no, la bola va muy rápido. Muy rápido. La bola va muy rápido. El campo, como estamos hablando antes, va a ser sintético, es muy rápido también. ¿Y aquí los cambios se producen cuándo, José Luis? Cuando quieras. Hay cuando un número quiera. Ilimitado de cambios, un número ilimitado de veces. Sobre todo por en todos por, momentos claro. Se pueden cambiar, menos cuando haya un penalti corner en juego. El resto pueden ir saliendo y entrando. Sí. El resto mientras el juego esté parado. No, sobre todo porque es muy duro, claro. Aquí no se puede estar los 17 minutos y medio que dura el cuarto
todo el rato. No, es muy difícil. Sobre todo jugadores que trabajan más la explosividad, como los delanteros y los medios, necesitan descansar cada cuarto casi. Ahí está el 25. Ahora sale el 14. José Luis, el 14 sale por... Juan Muñoz, por protesta, ha indicado... ¿Y lo expulsa por...? Un periodo de 3 minutos, la tarjeta verde son 3 minutos. ¿Pero se queda sin un jugador menos? Sí, sí, jugamos con 10 durante 3 minutos. Ahí no hay nada que hacer. Muy bien, Iván, buscando la ventaja. Miramos lo que cuesta. Bueno, pues transcurren los minutos, 12-25. Sigue el marcador inicial de 0-0. El Taburiente que lo está intentando. En línea 22 que por otro lado también. Bueno, pues va a tener la oportunidad de sacar. Ya había salido fuera, ¿no? No, parece ser que no. Me dio la impresión de que... Sí, parecía que sí. Ahí recibía el portero gran canario la mano. Sí, Cristian se va a un golpe, parece ser. Siempre que el portero... se da un golpe o hay que mover algo del equipo, se para el tiempo. ¿Los porteros se suelen cambiar, José Luis? No mucho. No suelen cambiarse, a no ser que tengas dos porteros muy equivalentes, necesiten los dos tiempos de juego o el partido esté muy... No suelen cambiarse. De todos modos, este año los dos porteros que tiene Taburiente son bastante... Bastante buenos. Sí, juegan bastante bien y son bastante iguales. Y se van alternando. Tienen un nivel partidos bastante parecido. Están teniendo problemas los técnicos para elegir, sí, elegir el portero titular. Sí, sí. Eso es lo que me genera, que tampoco es como faltarle. Bueno, ahí sigue el Taburiente intentándolo. Estamos a falta de 4 minutos para terminar el primer cuarto. Sigue el marcador de 0-0. Hombre, la superioridad aquí se nota. Un jugador menos se nota, ¿no? Sí, suele notarse porque el hockey es un deporte muy táctico también. Entonces, cuando te falta alguna pieza, enseguida sí, la echas en falta. Bien, pues será bola para el Taburiente. Creo que fue pie de alguno, ¿no? Sí, fue pie en primera instancia y el árbitro del área no lo ha visto porque mucha gente delante suele pasar muchísimo hockey. Y el otro árbitro se la ha marcado por el... ¡Cuidado, cuidado! Por el micro. ¡Va, miramos bola, miramos bola! Ahí está Eric, el cadete. Acercamiento que está teniendo el Taburiente, parece que no define mucho cuando llega, está, no. Le falta un poco de... Es uno de los problemas que hay este año, que es que llegamos mucho y no terminamos de acabar la jugada. De acabar la jugada. Sí. Pero bueno, poco a poco se van sacando los partidos, ¿no? Sí, la verdad es que para lo que pensábamos está yendo bastante bien. Ahora se levanta.
Muy bien ha estado ahí Cristian. Muy bien al corte Gorka Añera. Bien, pues va a transcurrir este primer cuarto sin goles, José Luis. Parece que sí. El primer cuarto suele ser así. El segundo y el tercero son los más activos. Es muy difícil que los primeros minutos en el primer cuarto se marquen muchos goles. Hombre, a no ser que la superioridad de un equipo contra otro sea... Creo que el árbitro que... Una llamada de atención, me imagino, ¿no? Sí, seguramente estarán con empujones y agarrones en el área y... El hockey no es fútbol y eso no se hace en hockey. El hockey no está permitido. No. También lo que hay que decir en estos encuentros de hockey, el siempre es a tiempo corrido, no se para en ningún momento el cronómetro, ¿no, José Luis? Sí, solamente las acciones que he dicho antes, cuando un portero algo del equipamiento se mueve, se para, porque es bastante peligroso para ellos jugar sin su equipo. Y cuando hay un penalti stroke también se para. Se para. El resto... ni penalti corner, no, ni ningún. No se para. Venga, juega, Juan. Ahí, vamos a ver el Taburiente. Ahí, muy bien, Eri. Bien, pues... Final del primer cuarto, 0-0. ¿Qué balance sacamos, José Luis, de este primer cuarto? Hombre, yo veo al línea que entra bastante más en el área que el Taburiente. Sí, están llegando un poquito con miedo los nuestros. Están llegando un poquito, no terminan de acabar las jugadas, no terminan de entrar al área. A ver si son un poquito más valientes ahora. Bien, pues vamos a hacer un pequeño alto, volvemos enseguida. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Loleta Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Loleta Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Loleta Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Loleta Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bien, seguimos aquí en este campo de hockey de Siete Palmas. Estamos retransmitiendo este encuentro de la División de Honor B entre la Unión Deportiva Taburiente y el Línea 22. Ha transcurrido este primer cuarto con empate a cero. José Luis, bueno, este segundo cuarto me imagino que la gente va a por lograr batir alguna portería. Sí, los entrenadores ahora ya habrán visto lo que pasa enfrente y habrán dado las consignas para marchar. Yo creo que los dos quieren los tres puntos, nadie se va a conformar con uno. Vamos a ver cómo evoluciona. Bien, pues ahí está en juego este segundo cuarto.
Bueno, ahí ha estado peligroso, casi casi lo engancha el delantero catalán. Eric moviendo la bola. Bien, sigue ahí la presión ahora de línea 22. Y será bola para la Unión Deportiva Taburiente. Y bueno, en este segundo cuarto, imagino, José Luis, que irá un poco a conseguir ese gol, ¿no? Que lo ponga por delante en el marcador. Digo que te decía, José Luis, que bueno, ahora irá el Taburiente en busca de ese gol que lo ponga por delante. Sí, sí, claro, ¿no? Claro, yo la verdad es que de lo que veo ahora un poquito, se están moviendo un poquito más, están un poquito más ofensivos. Sí, ¿no? Sí. Y Gastón con la bola. Una bola de Gastón para Manu Silvetti. Ahí está la presión del Taburiente. Se la bola para el línea 22. Hombre, no sé, lo del línea 22 no se lo complicaron mucho en el nombre, ¿no? No, no sé, la verdad es que no sé a qué se debe. Pero no. La verdad es que no sé a qué se debe, pero sí. Ahí está. Bueno, ahí no sé lo que intentaba Guillermo Roy. No, Guillermo Roy, no, perdón. Sergi San Martín. Era un centro, ¿no, José Luis? No, era, yo creo que iba a tirar la puerta. A puerta, y, pero sí, salió raro el lanzamiento, ¿no? Sí. Estamos tiene que tener cuidado con esas partidas. Tiene que tener muchísimo cuidado. Son vamos a ver ahí. Muy jóvenes. Corner para el Taburiente. Tosillo siempre está ahí, siempre la intenta. Siempre lo intenta, ¿no? Siempre. Bueno, siempre ha sido un goleador, ¿no? Sí, sí. Desde siempre, desde siempre que lo conozco, siempre. Y siempre ha marcado goles. Siempre tiene mucha hambre de goles, siempre quiere marcar, siempre quiere más. Él también estuvo en Bélgica, estuvo, ¿no? O en Alemania. No, él estuvo en Holanda. En Holanda. En Holanda, en las Rotschlas. Bueno, pues transcurren los minutos de este segundo cuarto. Ahí está el ataque de línea 22. Se cierra bien atrás el Taburiente. Bien, Manu. Muy bien, ha estado ahí, atento. Gracias.
Ahí el corte sea Gastón, un poco... Sí. Pudo haber sido... Sí, son, estamos haciendo cosas a veces un poquito raras, pero bueno, vamos a ver qué tal. Muy buen corte, ¿eh, Luis? Ahí hubo una oportunidad, si sí, hubiera... Sí, han tenido suerte en los últimos dos flicks. En línea los han parado un poquito... en el límite. Bueno, hasta ahora mismo... tampoco los dominios son excesivos por ninguno... No, yo creo que el tabú defensivamente... está bien. Defensivamente, ¿no? Sí. A lo mejor le falta un poquito más de ser incisivo en el ataque, ¿no? Sí. Sí, sí, es que desde el principio de temporada estamos un poco así. Pero bueno. Entonces todos se van dando. Sí, ¿no? Vamos a tener confianza hasta el final. Buena defensa. Muy bien, ahí Cristian. Portero, parte importante de un equipo, ¿no? Sí, y Cristian este año le han dado la oportunidad de ser el primer portero del primer equipo. Sí, es una de las cosas que ahora mismo llama la atención, ¿no? Porque está el portero titular, es el portero de la cantera, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que, como he dicho antes, los porteros tienen un nivel parecido y yo creo que el club ha decidido, entre las similitudes, puede darle la oportunidad de la casa. Y les está saliendo bastante bien, porque Cristian, la verdad, es todo... Ya debutó en la División de Honor. Sí, 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 él ya debutó en División de Honor, pero nunca fue el portero titular. Y este año la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien. Nos ha dado muchos puntos este año. Y eso también, el portero, el verse titular, lo incentiva más. Claro. Sobre todo jugando en su casa, ¿no? Claro, claro, claro. La presión no salió muy bien ahora. Bueno, hay que tener cuidado porque las porque... presiones. No. Es para el tabú, no saque ventaja, por favor. Para el tabú, no saque ventaja, por favor. Para allá voy yo. Muy bien ahí ese pase. Bueno, pero en los últimos minutos José Luis creo que los catalanes acusan mucho el calor, no están acostumbrados, ¿no? A así. Se le pasaron a todos los clubes que vienen aquí, todos los clubes de la península. Y hoy estamos fresquitos. Pero está más fresquito el día, ¿sí? Hoy sí, porque si llega a ser dos días atrás, vamos, sí, se nos derriten aquí los jugadores, ¿eh? Pero lo suelen acusar mucho, un campo muy difícil. Quien sea que venga aquí le cuesta ganar, le cuesta sacar puntos, le cuesta sacar cosas, les cuesta muchísimo. Ya sea de la B, de División de Honor, cualquier club de chicas jugando contra la Liga. Y eso que se para la Liga por el tema del frío y claro, aquí no pararía, ¿no? Claro, aquí podríamos jugar todo el año. Todo el año. Es más, en invierno, durante todo el invierno suelen venir muchos clubes de Alemania, selecciones, y a preparar ya sea la segunda parte de la Liga o las competiciones internacionales, vienen mucho aquí. Y se aprovecha para hacer el hockey sala, ¿no? Los campeonatos sí, de hockey sala. Sí, aprovechamos para hacer el hockey sala. Que... que hay que decir también que el Taburiente es uno de los favoritos. Tiene muchos títulos en sala, ¿no? Sí, estos últimos años se ha dejado un poquito más de lado. Yo creo que ha sido más una cuestión económica
que deportiva, pero sí, el Tabu es uno de los grandes de la sala, históricamente. Tosido estuvo en la selección española de sala. Y Alfredo Mesa también. Hoy jugando los dos aquí en el equipo. Sí. Dos históricos. Sobre todo Toshio, que no sé cuántos años lleva jugando, pero nosotros lo recordamos toda la vida. Muchísimo. Penalti corner para estar poniendo una buena presión de Toshio, supongo. Bien, pues vamos a ver si... Aunque los penalti corner es el 50% siempre, ¿no? Porque eso de que entran siempre, ¿no? Porque no, depende de tu tirador. El que va a lanzar. Claro. Aquí tenemos la suerte de tener... Y el pasador, ¿no? Sí, también. Sí, aquí tenemos la gran suerte de tener un ex campeón de Europa como Freddy, que saca muy bien. Y claro, tenemos tres tiradores que también tiran bastante bien. Tosillo entre ellos, Tosillo, Gorka y Juan Muñoz. Bien, pues ese penalti corner que va a tener la posibilidad la Unión Deportiva Taburiente de adelantarse en el marcador. Vamos a ver si es efectivo. Imagino que se lanzará a Freddy. No, yo creo que por lo que veo en el campo, ¿sí? Probablemente sea Gorka el que va a lanzar. Que también es otro especialista, ¿eh? Sí, sí. La semana pasada nos dio un puntito importante con un gol de penalti en el último minuto. Que Freddy el que va a pasar. Freddy es el que saca. Freddy va a sacar, Luis va a parar y Gorka va a tirar. Ahí vemos que le echaba agua a la zona donde está la bola. Sí, como estábamos hablando, mal parada. Como estábamos hablando, el campo se riega, si el campo está seco pasan estas cosas. Uh-huh. La bola bota, no se puede parar, no se puede sacar. Bien, pues se ha desperdiciado este penalti, que van a ser muy importantes hoy. Muy, muy importantes, tanto para ellos como para nosotros. El línea tiene un buen tirador, tiene un buen tirador que es el capitán. Joan Elías. Sí. Un buen tirador, un buen especialista del penalti. Vamos a ver, ahí transcurre la bola en posesión del equipo catalán. Muy bien, ahí el corte del Taburiente. Bola para el equipo Gran Canario. Y muy buena defensa. Sí, la defensa defendemos muy bien. Dentro del área, cuando hay poco espacio, el Tabu defiende muy bien, porque estamos hablando de la sala, seguramente. Está. En poco espacio, el Tabu defiende muy bien. ¿Sí? Sin incurrir en penalti corner ni. Por ahora ha aparecido, ¿no? Por ahora muy bien. Ahí está. Venga, venga, con más ganas. Ahí, mete palo. Está Elías intentando sacar la bola. El jugador número 41 del Tabu, que es José Luis. No lo teníamos aquí en la lista. Creo que es un juvenil, un cadete. Sí, José. José. Sí. José es un juvenil también. Son chicos que juegan muy bien. Sí, juegan muy bien. Igual a lo mejor están un poquito verdes para esta división de honor y competición senior. Pero tienen bastante futuro, sí. Pues 14 minutos y medio de este segundo cuarto, a 3 del final de esta primera parte. Sigue sin moverse el marcador. Mueve bien en línea, no juega mal, se ve que no son líderes por algo, ¿no? Sí. Porque se lo sacaron en la rifa. Claro. Muy bien.
muy bien defendido, bien buen defendido por el Tabo, se concede el penalti, muy importante. Sí, sí, además sobre todo porque hay el riesgo de... Sí. Porque para los no entendidos es el penalti córner se produce al defender en el área... Cualquier tipo de falta, intencionada o no, dentro del área. No, perdón, intencionada o intencionada sería penalti stroke. Ahí sí hay más posibilidades del penalti sí, stroke. Ahí son, ya no hablaríamos de 50-50. Ahí hablaríamos de un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Sí. Pérdida de línea. Bien, pues sigue intentándolo el Tauriente. Está pidiendo presión el entrenador visitante. Sí. Creo que están bien que tenemos ciertos problemas para salir. Quieren aprovechar un poquito. Ahí está Gastón. Ahí ese lanzamiento de Juan Muñoz. Se fue, ¿eh? Sí, la bola se levantó un poquito y desde que la bola no está en el suelo cambia el juego un poco para el control. Bien, pues estamos ya en los 30 últimos segundos de esta primera parte y a punto de finalizar. Vamos a este contraataque si da tiempo. No da tiempo. Final de la primera parte, Unión Deportiva Tauriente 0, línea 22-0. ¿Qué resumen sacamos, José Luis? Yo veo que el Tabo ha subido un poquito el ritmo, sobre todo en el ámbito defensivo, y que eso frena mucho al línea. Han llegado casi nada o nada en este segundo cuarto y ya hemos tenido un penalti, así que creo que la balanza cambió un poquito de lado. Bueno, o sea que vamos a ver si para el segundo tiempo, se consigue ese gol, ¿no? Sí, sí, estaría muy bien. Bien, pues vamos a hacer un alto, volvemos ya en la segunda parte. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Mirilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Bien, pues estamos ya en la segunda parte. Recordamos marcador, Unión Deportiva Tauriente 0, línea 22-0. Bien, pues José Luis, ¿qué se espera de este tercer cuarto? Pues goles. Yo creo que el Tabu tiene claro que necesita estos 3 puntos después de la semana pasada, del empate. 2 empates fuera. Necesitan 3 puntos con urgencia para mantenerse en la carrera por el ascenso. Porque además sube uno o suben dos. Suben dos equipos, pero va a estar peleado. Están arriba 4 clubes que quieren subir y... O sea que va a estar muy disputado esa plaza. Bien, pues comienza el Tabu con el mismo equipo que empezó el partido. El Tauriente. Intenta parar ese avance del equipo visitante. Muy bien, ahí ha estado la defensa. Miguel,
Muy bien, le ha robado la cartera ahí el jugador Gran Canario. Penalti. Penalti con. Sí. Línea lo tiene claro. Yo creo que Línea tiene claro que tiene un buen penalti y desde que está en el área no busca el penalti. Bien, pues vamos a ver si la defensa Gran Canaria, bueno, pues. Logran parar ese penalti córner. Vamos a ver si tenemos suerte como ellos. Sí, claro, que quede de la parte de acá, ¿no? Sí. ¿Sabemos quién es el lanzador? Joan Elías. Joan Elías. Sí, el lanzador es, como dijimos antes, el capitán Joan Elías. Joan Elías. Es un buen tirador, tiene, he jugado contra él desde que teníamos 15 años. Sí. Sí, jugador que lo conocemos todos muy bien, sabemos que tira muy bien. Vale, esta buena jugada, no le salió muy bien. Sí, intentaron una jugada clásica. Y bueno, ahí salió el jugador número 14 del Taburiente, Juan Muñoz. Sí, Juan. Oportuno, incombustible, ¿no? También muy rápido, muy, muy buen competidor. Vamos a ver el Taburiente hacia adelante. Ahí se le iba a Juan Muñoz, pero bueno. Vamos a ver ahí la presión. Uy. Buena bola de Juan Muñoz al área. Tenía que tocarla un estilo. Sí, estaba, no estaba lejos Manuel Silvetti para tocarla. Para tocarla, ¿no? Pero solo goles sorpresa, que se llama. Será bola para el equipo catalán. Y ahora bola para el Taburiente. Bien, pues está el Taburiente, tiene una oportunidad ahí en ese saque de fondo, ¿no? Sí, es una falta al borde del área, justo al borde. Ahí el Tabu metió una marchita más en este ataque, a ver si se dan cuenta de que eso les vino bien y seguimos así. Sigue la presión del Taburiente. Sí, sí, sí. Seguimos ahí arriba, vamos a ver si podemos aprovechar algo en este ataque. Ahí que a punto esto ha estado de engancharla. Bueno, el fallo del jugador catalán. Qué pena, ¿eh? Porque ahí se podía haber ido. Sí, nos dormimos un poco ahí. 5 minutos y medio de este tercer cuarto. Sigue el marcador inicial de 0-0. Bueno, pues Línea tampoco está en los últimos minutos muy acertado, ¿eh? No, yo creo que de verdad acusan este calor. Sí. Le suele costar muchísimo.
y lo sabemos, o sea, nosotros lo sabemos y seguramente estos últimos dos cuartos vamos a aprovechar. Vamos a ver un partido un poquito diferente. Es verdad que los jugadores de Gran Canaria están más acostumbrados. Sí. Está la presión. Bola perdida por Gastón, que bueno, también pudo haber significado. Bola para el Taburiente. Sí. Con un Deportivo Taburiente que con muchos años de historia, desde que naciera en el seno del Instituto de la Isleta hasta hoy, ¿no? Además un equipo que sin armar mucho estruendo, bueno, pues ha aguantado y carros y carretones para llegar a estas alturas y a pesar de no haber tantas licencias en Gran Canaria, bueno, tener equipos en la máxima categoría, eso es un mérito. Sí, y muchos jugadores por toda Europa jugando, bueno, en las selecciones inferiores de las selecciones españolas. O sea que hay muchos jugadores por ahí, Gran Canario, que están en liga. Sí, muchísimos, bastante, bastante. Bueno, muy bien ahí. Manuel Silvetti, que se iba. Toshio aquí. Juan Muñoz. Con Freddy. Bueno, pues buena circulación. Ahí ha estado. Ahora hay que tener cuidado con ese ataque del equipo catalán. Muy bien al corte. Bien Gorka, bien cortado de Gorka. Ataque peligroso. Bueno, me ha dado la impresión de que ha habido un stick por detrás de los pies de Gorka, ¿no? Será bola para el línea 22. Ahora estos últimos instantes que está pues muy bien ahí el corte de. Yo creo que es lo que tú dices, José Luis, que está el tercer cuarto se está notando que el equipo catalán no va tan rápido. No, les cuesta mucho, sobre todo es un club que no está acostumbrado a venir a la isla a jugar. Bueno, también son otra cosa, claro. Que no están. Porque el equipo siempre ha estado en. ¿No ha estado en la división de honor o ha estado alguna vez? Nunca. Yo creo que no. Creo que no ha estado nunca. Si no, estado me suena, alguna vez. No me suena a mí. Lo cual con el Taburiente se ha visto muy poco, ¿no? Sí, sí. Es un club que siempre está a caballo entre la. Entre la de la división de honor B y la primera catalana. La primera catalana. Vamos a ver ahí ese pase. Bueno, pues llevamos 9 minutos de este tercer cuarto. Sigue el marcador inicial de 0-0. Y bueno, los dos equipos que lo están intentando. Hay que tener en cuenta que el línea 22 es el actual líder de esta división de honor B. Y el Taburiente está ocupando la tercera posición, si no nos equivocamos. Pase. Buena bola. La presión de Toshio. Ahí
ahí se quedaba solo. Bueno, ahí está protestando, me parece, el entrenador visitante. Está recibiendo una advertencia del árbitro. Sí. Bueno, aquí se permite, los entrenadores pueden dirigirse bien al árbitro, que no hay... Sí, y los jugadores también, la verdad. Sí. Mientras se hable con respeto, con educación, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ahí me dio la impresión de que había una falta, pero bueno. Sí, dio la impresión de que el jugador de línea no estaba a 5 metros. Pero bueno, se suele dejar un arbitraje bastante permisivo para que el juego sea fluido. Hay cambios. Como decía José Luis Artiles, bueno, pues los cambios son necesarios porque a este nivel... Sí, sí. Este nivel es complicado. Es muy intenso. No hay ni un jugador aparte del portero en el campo que no esté muy activo casi todo el tiempo. Claro. Estos últimos años se ha mejorado mucho, se ha trabajado mucho en la faceta física del juego. Uh-huh. Todo el tema de nuevas normas y todo esto que va saliendo, el cambio de tiempo. Sobre todo por darle un poquito más de espectáculo al que sea bonito, deporte, que sea, ¿no?, con ritmo, que haya muchos goles, que es algo que es lo que a la gente, claro, le gusta. Bueno, ya va a poner en juego la bola el Tauriente por medio de Freddy. Mal lanzamiento. Vamos a ver este ataque del Tauriente. Muy bien. Ahí intentaba. Ahí está en línea ahora intentándolo por medio de Guillermo Roig y mal pase y será bola para el Tauriente, que ya lo pone en juego. Bueno, pues la bola va de un lado a otro, sí, José Luis. Sí. Los dos equipos están cansados, hace mucho calor, es el final del tercer cuarto y ya no se carbura igual. Más complicado. Sí. Calor y el cansancio no es solamente para los pies, sino para la cabeza también. La cabeza también, claro. Los minutos de este tercer cuarto. Pues acaba de conseguir el primer gol. En línea 22. Sí, no nos hemos fijado. Un fallito defensivo del Tau, que no sale a presionar a ese jugador que está solo en 22. Los fallos se pagan entre los primeros. Claro. Bueno, yo creo que ahora veremos un línea diferente. Van a esperar más, van a jugar a la contra. Claro. Bueno,
ahí Gastón que hacía una variedad de, sí, de pases. Ahí está Freddy. Bien, Eri. Ahora el taburiente que va a tener que meter más carne en el asador, ¿no? Sí, sí, ahora tiene que empezar a meterlo todo, queda un cuarto todavía, el partido es largo, no hay que apresurarse, pero sí. Bueno. Hacía bien Silvetti. Manu Silvetti. Ahí ha habido al entrar ese choque con el portero. Sí, de Juan Muñoz, creo. Esperemos que la lesión no sea importante, pero bueno, ahí fue un choque, imagino que fortuito, lógicamente. Sí, no, será, habrá sido un pequeño choque, pasa que Juan está un poco tocado del pie, creo que tiene un golpe o algo así. Y claro, cada pequeño golpe ya lo acusa. Claro. Bueno, pues... estamos acercándonos ya al minuto 17, este es tercer cuarto. Ahí sí se para el cronómetro. Sí, mira, sí, sí, ahí está. Hay una lesión. Bueno, parece que Juan se recupera, no parece que esté muy... Sí. Me imagino que... Manu Silvetti. Bueno, pues ya estamos en los segundos finales de este tercer cuarto. Vamos a ver ahí, no sé si dará tiempo que se avance. Ahí está Gastón. Ese pase no ha sido muy oportuno de Gastón. Ahí está, final del tercer cuarto. José Luis, ¿qué resumen sacamos? Muy mala suerte, creo, porque estábamos bien. Yo creo que el Tabu estaba bien, estaba controlando sus tiempos, su partido y, como dijimos antes, los errores aquí se pagan. Un fallo, una oportunidad. Y 0-1. Bueno, y 0-1. Hacemos un alto, volvemos ya en el último cuarto. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración, que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario, con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional, que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas.
en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Bueno, pues estamos a punto de comenzar el último cuarto de este encuentro. Recordamos el marcador: Unión Deportiva Taburiente 0, Línea 22, 1. Y bueno, José Luis, me imagino un poco ahora habrá que acelerar, ¿no? Sí, ahora ya no les queda otra, ya no tienen mucho más que perder. Sí, claro. Así que ya tienen que echarlo todo. Lanzamiento ese flip. Quedan esos 17 minutos y medio para el final del partido y el Taburiente que está obligado a conseguir por lo menos el primer gol para igualar el marcador, aunque me imagino, José Luis, que en Línea 22 ahora va a ser su partido, ¿no? Sí, yo creo que ya va a ralentizar el juego bastante. Van a jugar tranquilo, van a tirar muchos flicks, no se van a complicar, no van a perder bolas tontas. Será bola para el Taburiente. No presionan como antes, están ahí atrás, tranquilos. Ahí recibía el impacto de la bola el jugador catalán. Vamos a ver ahí. Ahí Juan, que no estaba conforme. No estaba muy contento. Con que no había salido, ya lo escuchábamos nosotros. Y el Línea 22, que como decíamos, está haciendo su partido, no tiene prisa, que va por delante en el marcador. Y esta mañana del domingo en el estadio de hockey de Siete Palmas, y bueno, pues ofreciéndoles este encuentro de la División de Honor B entre la Unión Deportiva Taburiente y el Línea 22. Ahora mismo el marcador sigue siendo favorable al equipo visitante, al equipo catalán. Vamos a ver ese ataque del equipo amarillo. Uy. A punto ha estado. Ahí está Juan Muñoz. El anticorner, vamos a ver, creo que sí que estaba dentro de la línea, ¿eh? Estaba dentro del área, ¿no? En todo caso fue un poquito. No entiendo que se queje, aunque me quejaría también. Pero sí, yo creo que estaba dentro. Aquí, sea adentro o sobre la línea, es penalti. Bueno, por la oportunidad del Taburiente de igualar el marcador en ese penalti corner que ha sido sancionado en Línea 22. Y
vamos a ver quién va a ser el lanzador. Creo que este es para Tosillo, no, creo que este es para Tosillo. Te da la impresión, ¿no? Me da la impresión de que... Además lo vemos por ahí. Para Tosillo, ahí abajo a la derecha del portero. Se pone directo. Se ponen protectores, dos jugadores del equipo catalán. Sí, los dos que se quedan en la portería tienen máscara. Los que salen normalmente no, porque son los que menos venido corren. Que... Ahí está Freddy. Es el que va a sacar. No bloquea el salidor, sale muy bien, sale muy rápido. Fue Toshio, ¿no? El que lanzó. Sí. Sí, fue Toshio el que lanzó. Vamos a ver si. Vamos a ver. Ahí está Toshio. Vamos a ver, Freddy. Muy bien, Manu Silvetti. Bueno, está presionando, está buscando ese gol el taburiente, José Luis. Sí. Sí, estaba claro que iban a seguir, que iban a empujar, no les queda otra. Muy bien, ahí ha estado. Hay que tener ahora cuidado con ese ataque de línea 22. Muy bien. Gorka presionándolo. Bueno, se va perdiendo tiempo, ¿no? No se va sí, a volver claro. Veloz a la bola. Ellos no van a volverse locos para jugar rápido. Será bola para el Taburiente. ¿O no? No, fue la cortó Luis, cortó Luis, fue córner para el línea. Eso sí es para el Taburiente. Vamos a ver, llevamos 6 minutos y medio de este último cuarto. Hay tiempo todavía para... Sacará en línea 22. Salida que la hizo mal el Taburiente.
que ha propiciado que en línea 22 siga con la bola en ataque. Ay, muy bien, ay, qué pena, Faltó un poco más de, un poco menos de fuerza a ese lanzamiento. Pues casi se queda él y. Sí. Si hubiera llegado a esa bola. Entonces otro gallo hubiera cantado, José Luis. Vamos a ver, todavía nos queda. Todavía queda un poco. A ver qué tal. Muy bien, ahí Manu. Muy bien. La presión del Taburiente y no dejando salir a línea 22. Muy bien ahí Juan Muñoz. Tranquilo, Juan, tranquilo. Vamos a ver, por ahí andaba Toshio en el área. Otro penalti córner, vamos a ver. La tercera, mira la vencida esta vez. Vamos a ver si es verdad. Por probabilidad ya, sí. Ya tendría que entrar. Vamos a ver quién va a lanzar. Ahí están Gorka, Tosillo, Bruno, Juan. Tiene pinta de que podrían hacer una jugada, ya que los salidores de línea salen muy rápido. Vamos a ver ahí. Qué pena eso. Qué pena ese lanzamiento, En línea ya deja siempre. Deja siempre 4 o 5 jugadores detrás de la bola. ¿Le ha salido bien, No. Digo que le ha salido bien a línea. Ah, sí, no, a línea sí. Bueno, no están contentos con esa decisión, yo creo que le dio en la rodilla a Manu, pero al estar agachado no es falta, no es falta. Bueno, pues casi 12 minutos de este tercer cuarto, de este último cuarto. Sí. Vamos a ver bien el ataque del Taburiente. Otro penalti córner. Bueno, pues a la cuarta puede ser la vencida, ¿no? Bruno pedía penalti a Estelot. Entendió que el jugador de línea le hacía una falta intencionada para evitar que tirara. O una falta no intencionada en un momento de tiro también es considerada stroke. Stroke. Pero no lo voy a hacer alto. Vamos a ver si. La cuarta va la vencida. ¡Vamos, Tabu! ¡Vamos, Tabu!
todo el mundo cree. Vamos a ver. Amarilla. Tarjeta amarilla a Luis Colorado. Sí, el capitán seguramente protestó la, que no dejara la ventaja. Le protestó que no dejara la ventaja en el rebote del penalti. Bueno, pues quinto penalti córner. Sí. Quinto consecutivo al cuarto. Tienen que estar muy concentrados ahora. Estamos a falta de 4 minutos para el final del partido. Deberían aprovechar esta oportunidad porque ya terminar el partido con 10. Sí. No, ah, bueno, claro, ya no hay. Claro. Deberían aprovechar para marcar ahora y defenderse muy bien después. Gol, gol. No, stroke. Ah. Le ha dado la bola en el pie al defensor. Estaba en la línea, y al no haber nadie detrás. Si no hubiera stroke. Porque ya el segundo remate ya no valía. Ya había pitado. Bien, pues nosotros habíamos cantado el gol, ya sí. Son más las ganas que sí. La efectividad. Ella, Juan metió un stroke hace un par de jornadas aquí. A ver si hoy se repite, que será seguramente el lanzador del penalti strong, ¿no? Sí, será Juan Muñoz o Freddy, los dos son buenos lanzadores. Yo creo que va a ser Juan que metió el último, no, Freddy, va. Freddy. Alfredo Mesa va a tirar el penalti. Pues Alfredo Mesa, hombre, ahí vamos a ver, ¿no? Sí. Se suele fallar poco los penalti strong, ¿no? Se suele fallar poco, pero en estos momentos del partido quedando 5 sí. minutos, 4 minutos y medio. Pues como decíamos, es difícil fallar, marcar, no marcar, pero bueno, ese penalti stroke también lo paraba el portero. Creo que es Albert Pineda, el portero. Sí. De línea 22. Y bueno, más mala suerte no le puede dar. No le puede dar. Arriba de ellos, venga. Eri un poco. Venga, por ellos. Bueno, pues menos mal que ese ataque no. Sí. Pero bueno, ya ahora mismo lo que se va es a buscar el gol del empate, el tanto del empate. Quedan 3 minutos, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y cabeza para buscarlo. Bueno, vamos a ver si en estos 2 minutos que faltan, 2 minutos y medio. Vamos ahí, Manu. Vamos a ver si. Bueno,
de Cristian, el portero. Al palo. Que vaya a tirarle al palo el jugador de en línea. Es que, bueno. Poco... Claro, también se está arriesgando más ya, porque ya se está. Y se va con un jugador menos, ¿eh? Sí, sí, ya no nos queda otra que ir hacia arriba. Bueno, ahí. Vamos a ver ahí. Tosido. Un corte de Freddy. Vamos a ver ahí. Estamos ya en el último minuto. Estamos ya en los 30 segundos finales. No hay prisa. No tiene prisa ninguna en línea 22. Final, final del partido. Pues José Luis, ¿qué resumen sacamos de este encuentro? Yo creo que es bastante, bueno, negativo. Yo creo que con todo, tanto 4 penaltis, 5 penaltis, 5 un penaltis. Stroke, no perdonamos mucho. Se nos quedaban 3 puntos y nada, es lo que da. Y ¿sabes? Se gana, se pierde, hay que seguir bueno, para arriba. Hay que seguir para arriba, está claro. Pues gracias José Luis por los comentarios que nos has acompañado. Por parte nuestra, bueno, pues recordar el marcador. Unión Deportiva Taburiente 0, línea 22, 1. Hay que seguir y bueno, cómo no. Nos vemos en la próxima retransmisión. Hasta siempre. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro.